Buenos días. Efectivamente, la dehesa es un ecosistema singular y extraordinario en el contexto de Europa. Un sistema multifuncional en el que sobresale, sin embargo, la ganadería extensiva, que aprovecha no solo los pastos, sino también el ramón, los frutos del arbolado. En definitiva, un sistema agropastoral complejo que tiene una utilidad importante. Desde hace siglos, para aprovechar el potencial de la zona como suelo pobre y en condiciones climáticas duras. Un sistema complejo que no ha sido convenientemente reconocido por nuestra administración central, como lo demuestra el hecho de haber sido incluida en la ley de monte. Eso es no tener ni mucha idea de lo que ocurre en el tema forestal, en el tema de la dehesa. Pero tampoco por la Comisión Europea, que ha acabado por multar a estos ecosistemas con el cálculo de la coeficiente de admisibilidad de los pastos, que no entiende que debajo de los arconoques pasta el ganado y que los ramones o frutos de los árboles se lo comen también el ganado. Son varios los problemas a los que se enfrenta este hábitat y su desaparición puede ser cuestión de años si no se cuida. Es urgente implementar medidas que aseguren la rentabilidad y viabilidad. Es indispensable la puesta en marcha de un marco legislativo integral que saque la dehesa de la ley de monte, donde nunca debió de estar, y que no asfixie con burocracia a los ganaderos y que lo deje seguir utilizando el bosque mediterráneo como el mayor agente conservador de este. Según la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, la dehesa se define como superficie con árboles más o menos dispersos y un extracto herbáceo bien desarrollado, en lo que ha sido eliminado en gran parte los arbustos. Queda claro que ni la dehesa es un sistema forestal que deba marcarse la ley de monte, pero tampoco es un cultivo que puede ser que se pueda integrar en categoría de cultivos permanentes. Nuestro grupo está de acuerdo en la propuesta de sacar la ley de monte, de sacarla de la ley de monte, la dehesa, y está de acuerdo en desarrollar un marco legislativo propio, como propone la PNL, pero nuestra propuesta es diferente a la incorporación de la dehesa como cultivo permanente. Incorporar la dehesa al grupo de cultivos permanentes de la PAC es minimizar la situación de vulnerabilidad. En esencia, la dehesa no se ajusta a la realidad de un cultivo, ni por la esencia ni por el aprovechamiento de este, del que él se hace. Pero además, y desde el punto de vista social, la equiparación de la dehesa como cultivo permanente, atendiendo el nivel de concentración de las tierras que existe en este sistema productivo y manteniendo el actual sistema de pago básico desacoplado, llevaría consigo una mayor concentración de las ayudas. Nuestra propuesta es otra y por ello incorporamos como enmienda pidiendo que se considere. Existen decenas de sistemas en Europa que combinan ganadería y cultivo y producciones permanentes, cultivo y pastoreo de ovino entre olivo en Italia, huertos pastoreados en Francia, Inglaterra y Gales, cultivo intercambiado entre nogales y naranjo en Grecia. A todo ello se debe incorporar la dehesa. Son los sistemas más ricos y propios de la Europa rural, lo que encierra cultura, patrimonio, biodiversidad y calidad alimentaria. La dehesa no camina sola en este viaje hacia el reconocimiento como sistema agroforestal. Por ello, desde nuestro grupo confederal consideramos que la vía más sensata que asegure su futuro y viabilidad es la de participar en el bloque conjunto desde el 2005 que está presionando porque se reconozca sistema agroforestal y agropastoril, con sus particularidades y multifuncionalidades. Queremos que este es el camino. Diego, le ruego que vaya concluyendo. Porque termino ya. Nuestro grupo ha hecho una propuesta y se va a hacer una transnacional, que estamos totalmente de acuerdo con el grupo de Ciudadanos.